Testimonios campesinos sobre cambios climáticos. Las preocupaciones de Don Tiburcio. En este programa presentamos nuevamente testimonios de Don Tiburcio López, de la comunidad de San Miguel Reyes en Putla, Oaxaca, quien orgulloso nos habla de su maíz y de su milpa. Pero sí, mi maíz sale naturalmente, así como es la tierra y su temperatura y abono natural, así cosecho mi maíz, lo que es maíz, frijol, calabaza y quelites, sí. Don Tiburcio regresa al tema de la contaminación y nos comenta sus preocupaciones al respecto. Es preocupante. Bueno, a mí en lo personal se me preocupa porque el aire ya está muy contaminado y ese aire necesitamos para respirar, así como necesitamos tomar agua limpia, así como necesitamos alimentarse con alimento limpio, una tortilla no contaminada, un platillo de molito, caldo o quelites natural y limpio. Pues qué bueno, así debe ser el aire, pero así como vemos que hay contaminación, el aire está contaminado, precisamente nos enfermamos, es irritante a la vía respiratoria. Con tristeza, nos habla de sus tierras. Nuestra tierra ya está contaminada, ya está enferma, ya está muy quemada, ya está muy acabada. Y nuestra obligación es ver eso que así como cuando nos duele la barriga o parte del cuerpo, corremos con el médico, así también hay que ver, prever que no se agrave eso, sí. Nos habla del origen del cambio climático, que él considera que es culpa de todos los seres humanos. El origen de este cambio climático es la culpa de todos nosotros. No es que Dios así lo quiera. Muchos culpamos a Dios que ya viene el fin del mundo, que tiene que cambiar todo. Pero no es por ahí. Yo estoy viendo que Dios nos dio una tierra sana, una tierra llena de bendición, una tierra llena de productividad, una tierra sagrada. Sobre la participación de la gente, nos dice que cuentan con el apoyo de las autoridades para no tirar más basura y no seguir comprando basura de fábrica. Hay unas 30-40% de gentes que ya lo está haciendo. Y hay unos 70% todavía que sigue con todo eso. Pero gracias a la autoridad municipal,
a autoridad agraria también nos apoyan para poner anuncio por la bocina, que cuando se hace una fiesta, que ya no se compre vasos desechables, platos y todo eso, porque es pura basura. Pero todavía se deja ver basura, todavía hay, pero ya estamos viendo, previendo que ya no siga habiendo mucha basura, basura, como se dice, de fábrica, ¿no? No importa que tengamos basura orgánica, eso es abono para nuestra tierra, eso no perjudica nada. Pero lo que es artificial nos contamina. A sus 69 años, don Tiburcio sigue activo en defensa de la madre tierra y de su comunidad. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad, Radio Educación.